Igual, si te lo quieres acercar así cuando hables, estaría mejor, lo podemos rotar. Ángel Gam. Hola, chavos y chavas de YouTube. Estoy feliz de anunciarles que ya están disponibles los miembros del canal. Con este pago mensual podrás ayudarme de una forma más directa para poder seguirles trayendo contenido de calidad. Obviamente, entre más pagues tendrás más beneficios, como por ejemplo, tener poder de decisión en los próximos videos, ver los videos semanas antes de que salgan al público, entre otras cosas. Hay membresías desde 30 pesitos hasta 500 pesotes para que me hagan millonario. Recuerda que si quieres tener contenido exclusivo, únete a los miembros del canal. Esto hazlo de una forma consciente para que no te afecte tu economía, pero si quieres que los videos sean cada vez más y más épicos, únete a los miembros del canal. Muchas gracias, te quiero mucho. Hola chavos y chavas de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Estamos aquí en un nuevo video, en la segunda entrevista presencial del canal. En esta ocasión estamos en un lugar diferente también, porque estamos en la casa de Pipe Toro. ¿Cómo de que no? ¿Cómo estás, bro? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, bro? ¿Tú qué tal? Igual, todo bien, la verdad. Me gusta porque es la segunda entrevista presencial, entonces me gusta convivir como con las personas cara a cara siempre que se puede, entonces está chido que me hayas dado la oportunidad. Sabes, bienvenido, las puertas de mi casa y el estudio siempre abiertas para ti y lo que sea. Primero que nada, ¿por qué empezaste a hacer música? Es una pregunta complicada, pero te diría yo que la primera vez que me enamoré de la música fue de la guitarra, creo yo. Siempre me gustó tocar guitarra. Mi mamá tenía una guitarra que tuvo ella cuando tenía 15 años y la guardaron en la casa de mi abuela toda la vida. Y llegó un punto en el que me heredaron la guitarra de mi mamá. Entonces, como que ahí empezó mi camino mucho más a adentrarme hacia la música. Pero desde niño siempre, no sé, como que siempre tuve esta afición de aprenderme la letra de las canciones o poner una canción y aprendérmela toda en un mes o en 12 bars. Entonces siempre me encantó la música, creo que supe desde un inicio que era lo que quería hacer y como te digo, creo que más, fue más por un lado instrumental que algo diferente. Ok, interesante. Justo esas como tipo de influencias son las que más como encaminan a la gente, ¿sabes? O sea, eso de la guitarra, ese tipo de cuestiones es interesante. Digo, yo en lo personal me hubiera encantado dedicarme a la música. Uh-huh. Me encanta la música, pero pues desde un inicio no tuve como yo ese acercamiento o interés por empezar a hacer música, empezar a producir, empezar a entrenar el oído, ese tipo de cosas que me parece bastante interesante. Sí, creo que ahorita también es muy familiar, ¿no? Al principio cuando la crianza de tus papás está muy pegados a ti y, no sé, algún papá fue músico, creo que eso se transmite a los hijos y entra mucho más fácil por ahí el ámbito artístico. Claro. Musical. ¿Eras, es un reflejo de tus sentimientos o es una historia ficticia que querías contar? Eras es ambos. Es un reflejo de mis sentimientos y tiene partes que claramente son ficticias por el simple hecho de que queríamos hacerle un concepto, ¿no? Entonces, si yo quiero completar un concepto que al final es como un círculo, tengo que, o sea, es imposible que me haya pasado todo a mí como tal al pie de la letra para lograr un concepto. Entonces creo que habían cosas personales y también cosas que fueron hipotéticas y que salieron a través de la marcha, pero hay un par de canciones de Eras, o tres, cuatro canciones de Eras que son 100% verdad cada uno de la letra. Entonces, sí, te diría que es una mezcla de ambos. Ok, me parece interesante esto porque justo en la descripción de las canciones es como de, esta es como un concepto, una historia que queremos contar a través de todo el álbum, ¿no? Y al menos a mí en lo personal, top favoritas, Billion. Igual la última canción, me encanta que tenga como diferentes ritmos. Ajá. Que no sea todo así como una sola línea, ¿sabes? Sí. Al final como algo más enérgico, pero a la vez que la letra sea como introspectiva, me parece interesante. De hecho, Billion tiene una historia muy interesante porque fue la última canción que se sumó al álbum. Fue la última canción que hice del álbum y que se sumó al álbum. Y de hecho la hice aquí ya en México. Yo ese álbum lo trabajo todo en Colombia junto con Juma, que es el álbum con quien tengo la colaboración, pero llevo aquí a México, escribo Billion y yo sentía que Billion era muy parte de toda la misma vibra que traía todo el álbum, entonces
me faltaba a mí un tema solo en el álbum, porque Juma tiene un tema solo que es Fairy Tale, uh-huh. y decidí subir Billion porque era mi tema solo, yo lo acababa de hacer, entonces tenía la misma vibra y lo saqué así, lo subimos de últimas al álbum. Nice. Sí. Es que, por ejemplo, Billion a mí me encanta porque sobre todo como el los bajos, o sea, del inicio que, uh-huh. que están por la canción, a mí me encantan los bajos en todas las canciones. Y ese, al inicio, de verdad, me fascina, no, me fascina. La vista es espectacular y fue lo que me hizo escribir lo que escribí, al final de todo, lo que me transmitió la letra. Porque yo escribo normalmente con la pista, entonces la pista me tradujo a eso, me llevó a ese lugar y ya, Billion salió. Está genial. Hablando de esto, al menos esa es mi canción favorita. Para ti, ¿cuál ha sido la canción que más te ha gustado hacer del proyecto? Uf. Creo que tengo la indicada y es Pleasure House. Es que Pleasure House tiene una historia gigante. Al final Pleasure House termina saliendo con Tony, pero Pleasure House yo la escribí 7-8 meses antes junto con todos mis amigos. Entonces yo escribo Pleasure House, me junto con todos mis amigos, nos tomamos unas cervezas y nace Pleasure House. Y toda esta vibra de la creación de la composición, de la creación de Pleasure, creo que fue lo mejor del álbum y la que más disfruté sin duda. Y ya después la traigo aquí a México. Yo no quería sacarla como la tenía porque sentía que la canción merecía mucho más, o sea, como una mejor producción. Yo ya la había hecho no tan bien y dije, no, esta canción la tengo que volver a sacar y voy a sumar a Tony, porque justo acababa de conocer a Tony. Entonces yo le mostré el proyecto y le mostré Pleasure House, la anterior versión, y a él le encantó. Y yo le dije, no, vamos para encima. Y sacamos Pleasure House. A él le encantó el proyecto. Grabamos un día en mi casa y creo que fue el segundo tema que grabé con Tony. Y entonces si sumas eso que pasó en Colombia con lo que pasó acá, creo que todo el proceso de Pleasure House fue increíble. Yo cuando grabé con Tony le cambié los versos, o sea, fue una canción que realmente tuvo trabajo y que se gestionó como por 4 o 5 meses, entonces creo que Pleasure House. Está genial que tengas como ese nivel de perfección, ¿sabes? O sea, obviamente las canciones no es como que haces el instrumental, la letra y ahí quedó. Lo grabas, lo produces, lo exportas y ya ahí quedó. No, uh-huh. es una constante evolución y justo no es algo de un día, de dos semanas, es algo que puede cambiar constantemente con el paso del tiempo. Y me encanta justo como la música por ese aspecto, que puedes tener como 500 versiones de una misma canción. Exacto. Pero el resultado del artista es como la visión del artista. Ajá. Lo que le parecía mejor a la persona. Entonces, justo el añadido de Tony me parece increíble y los dos hacen una dupla increíble, tanto en vivo como en canciones, como en todo, que lo he visto. No, gracias, bro. Impresionante. Y creo que ha sido mucho lo que, pues sí, la conexión que creé con él como artista fue chévere, y creo que ahí me di cuenta que podíamos escribir canciones juntos, ayudarnos, y pues más allá de nacer Pleasure House, también nació una muy buena amistad con él, y creo que eso pues está chévere el tema, ¿no? Porque también sale de ahí, entonces está cool. Sí, igual top favoritos del proyecto. Igual como, sobre todo, al menos para mí personalmente, me encantan los efectos de voz. Ajá. Que de mala forma se le llama autotune, pero me encantan ese tipo de efectos. Y sobre todo que está en toda la canción, en casi todo el proyecto, me fascina. Pues sí, al final de todo, creo que el urbano de ahora trae como esa característica de, pues de volver, de autotunear las cosas y de volverlas un poco más perfectas, porque las perfeccionas. Pero pues a mí me gusta es encontrar tu color dentro de esto y tu timbre de voz que se adapte al autotune, y ya es una herramienta más para usar. ¿Cuánto te tardaste en hacer Eras y cuáles fueron las mayores dificultades al hacer el proyecto? A ver, Eras, la primera canción que escribí de Eras fue Remember. Yo saco Remember y pasaron como 8 o 9 meses de hacer temas, y habrán sido como un añito, te diría yo. Y de lo más difícil de sacar Eras, pues al final de todo, coordinarte con otra persona, porque como es un álbum colaborativo, el coordinarte con otra persona es creo que lo más complicado. Y yo también llevé mucha parte empírica, o sea, yo hice casi todo el proyecto, entonces hice mezcla, hice máster, hice los videos, entonces, no sé, creo que el ser parte de todo el proceso se vuelve mucho más complicado, el no delegar actividades lo vuelves mucho más personal, pero también se complica a otro nivel. Entonces, sí, te diría que para mí todo el proceso fue complicado, pero a la vez de ser complicado, como que me enseñó mucho y me nutrió mucho para lo que hago ahorita, ¿no? Entonces, sí, así. Ok, justo es algo como que empatizo mucho contigo, porque precisamente
ahorita como que tengo muchos proyectos personalmente, y justo si no pones tareas, si es que alguien te está ayudando, te quiere ayudar, si no divides como las cosas, es complicado. Te saturas, sí, full, sí, full, full, full. Y de verdad es un gran resultado el que entregaron los dos en este proyecto, y pues eso pues da a entender la calidad de artista que eres en letras, instrumentales, no, en absolutamente gracias, todo eso. Pues al final de todo, de eso se trata, de meterle trabajo y de hacer las cosas como puedas. Si no, no sé, si no puedes delegar actividades, pues hacerlo tú por amor y hacerlo tú solo, pues está chévere también. Entonces creo que nutrirte de todo el proceso es de las cosas que más llena, y sí, es de lo mejor. ¿Cómo te diste cuenta que Big Huma era la persona indicada para hacer un álbum colaborativo? Pues, a ver, yo a Huma lo conozco por las batallas de freestyle, y desde siempre como que nos llevamos súper bien. Fue como química de panitas, así, súper panitas desde el día uno, y empezamos a ir a batallas juntos por primera vez. O sea, él tampoco había ido, yo tampoco, entonces como que los dos fuimos juntos y nos hicimos muy amigos. Yo me compré un micrófono y él hizo parte de todo mi proceso de empezar a crear música. Entonces yo sabía desde un principio que yo necesitaba sacar un proyecto con él, porque él es muy talentoso y además tiene una muy buena voz y muy buenas ideas, y mucho más allá del rap y del freestyle, que fue de donde salimos, él como que se iba mucho más al R&B, ¿sabes? A cantar de verdad, a sacar flows, a dedicar letras. O sea, como que él me ayudó a esta transición entre el rap y el R&B, que fue lo que fueras. Entonces, él, al ser una persona tan apasionada al R&B, yo sabía desde el momento uno, cuando hicimos Remember, justamente fue mi primer R&B, que tenía que sacar un álbum con él, porque yo dije, o sea, esto suena épico, nunca me había escuchado así, tengo que hacer 10, 15, 20 temas con él. Entonces nace mucho más por la amistad que por otra cosa. Al final la música es muy de eso, de conectar con la gente, de fluir, de si es tu pana, pues las cosas van a salir mejor. Entonces todo es vibras, ¿no? Como que no lo pensé en ningún momento, fue como, hey bro, cállame y hacemos temas, y así fueron saliendo los temas. Mi pana iba todos los días a mi casa y cada día hacíamos un tema, y así fueron haciendo eras, sin pensar más allá en un concepto, solo viviendo el momento y disfrutando de el buen rato que pasábamos haciendo música, básicamente. Claro. Me parece genial esto de la química, porque, por ejemplo, Michael Jackson y Freddie Mercury en su momento hicieron una canción en el estudio, pero los dos no congeniaban, simplemente como que tenían muchos choques, mucho tal, pero justo el hecho de que pudieran congeniar también, llevar aprendizaje juntos, y simplemente que surja desde una amistad, ya que sí, haya una conexión con esa persona, pues hace que fluya todo más fácil. Total. Y eso se refleja este dúo en eras, y me parece genial. No, buenísima. Es que de eso se trata, bro. Al final eso era lo que queríamos transmitir con él, entonces, y nos sentimos muy felices del resultado. Ahorita lo vi hace poco en Colombia, y de hecho estuve 2 días, y en 2 días hicimos una canción, ¿sabes? Y yo llevé mi micrófono y en un día hicimos un tema. Entonces también eso habla mucho de la química y de la conexión que hay al trabajar juntos. ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Qué haces para inspirarte para hacer tu música? A ver, yo normalmente lo que hago, yo vengo mucho del freestyle, entonces a mí lo que me gusta es improvisar, intentar improvisar la canción si se puede. Entonces yo, no sé, elijo un beat, o un panita me manda un beat, lo que sea, tengo un don, o sea, escojo dónde trabajar, sobre qué trabajar, sea el beat que sea, y ya después improviso sobre ese beat. Entonces me la paso improvisando, saco 3-4 tomas de improvisación, y con autotune, obvio, me grabo así con el autotune a full para poder tirar los flows. Claro. Me pongo el autotune, entonces ya saco 3-4 y ya las empiezo a escuchar, y intento buscar algún coro, algún verso, algún flow que me guste, ¿no? Entonces si yo digo, ah, esto sonó bien con el autotune, bueno, voy a escribirle una letra. Entonces paso el freestyle a escrito y ya escribo la letra, y normalmente pues voy de izquierda a derecha, ¿no? Si el tema empieza en el cero, pues voy intro, coro, o como sea la estructura, intro, verso, coro, pero voy de izquierda a derecha en base a los flows que saqué. Pero normalmente lo que me pasa es que saco un buen flow de freestyle, lo grabo como un intro, lo pongo y ya no necesito escuchar más el freestyle, porque ya la canción empieza a nacer sola a raíz de lo que ya hiciste, ¿entiendes? Como que ya no te tienes que guiar tanto del freestyle, sino ya más te guías de lo que ya hiciste, lo que ya grabaste bien.
No sé si me voy a explicar, pero como, es como, sí, como que la canción como, es como una escultura, ¿no? Como que tú la vas sacando de la piedra y tú eres un escultor y la vas cincelando así. Y ya, todo. Hay canciones que nacen así mucho más fluidas, hay otras que toman mucho más tiempo, que les das vuelta y vuelta y vuelta y no sabes qué mierda escribir, no sabes qué poner, no sabes qué tirar. Pero sí, varían mucho, pero en general mi proceso creativo sería el que te estoy contando. Del freestyle a la música, a lo escrito, básicamente. Una de las cosas que más me gusta de Kanye precisamente es como ese tipo de cosas. O sea, las veces que llega a filtrar el inicio del trabajo, justo es como que empieza a tararear, empieza tal, y ya justo como dices, como que empieza a tomar forma, la empiezas a moldear, empiezas a ver, ah, esto queda bien, ah, como que este corte tal. O sea, me encanta, de verdad, me encanta ese proceso. Sí, al final es jugar con eso, jugar con lo que ya grabaste, jugar con tu voz, como que si ya grabaste algo, no sé, hacer la armonía, ya es como muy de la creatividad que tengas y de cómo te quieras desenvolver sobre el beat. ¿Quiénes son tus mayores inspiraciones, tanto musical como personalmente? A ver, yo creo que he tenido varias a través de mi vida, porque al final son etapas y ya vas quemando. Al principio te diría que me pegué mucho al rap por Eminem, me encantaba Eminem. El rap en inglés, o sea, mi primer acercamiento al rap no es al rap en español, sino al rap en inglés. Entonces me gustó mucho Eminem. Después transicionó al rap en español y pues ya escuchaba al Canserbero, a Capela. Me gusta mucho el rap de Venezuela, no sé por qué, pero bueno, soy colombiano, entonces como que estamos muy cerquita, son vecinos, pero el rap venezolano, Lil Supa, Capela, Big Soto, que hace trap, todos estos venezolanos, siempre, siempre me han gustado lo que hacen ellos, porque en mi país, Colombia, pues está pegado mucho más el reggaetón, ¿no? No sé si sabes, sí, pero pues, allá full reggaetón en todo. Entonces, obviamente tengo ciertos referentes colombianos, pero es que el rap colombiano también es muy bueno, pero no trascendió el rap colombiano. Nunca mutó al trap y nunca se volvió trap y no se comercializó el trap, perdón, el rap colombiano. Entonces te diría que de Colombia no tengo muchos referentes, pero principalmente en español, los que te comentaba al principio, como A Capela, El Canserbero, Neutro Shorty, me gustaba mucho. Y ya después me ha ido gustando mucha música de Puerto Rico, claro está, Bad Bunny, Mike Towers, Arcángel, pues música boricua a mí me gusta de todo. Eladio, soy muy fan de Eladio. Y ya los que son referentes normalmente me gusta por el rapeo, ¿sabes? Cómo rapean, como su forma de delivery sobre el beat, eso es lo que me gusta. No escucho mucha música en inglés, debería escuchar más rap en inglés, pero en inglés no sé, Drake me gusta, Travis me gusta, otros géneros de Weeknd me gusta también. Y pues, no sé, al final escucho de todo, también en español escucho merengue, Juan Luis Guerra, sí. No sé, música de Colombia, champeta, escucho de todo la verdad, pero para hacer mi música te diría que los raperos que más me gustan son Mike Towers, Duki, Eladio y ya, sí. Nice. Me parece interesante porque igual al menos a mí personalmente yo empecé con música en inglés, más que nada igual como esta cuestión del rap, trap y similar. Casi no escucho música en español, realmente lo único que escucho en español eres tú, Stony, Doki y así con los dedos, pero no sabría decirte de los que mencionas, pero me parece interesante que tomes como cuestiones e inspiración de otros artistas igual como de la región. Está muy bien eso. No, tienes tarea, mi bro. Te toca ponerte a escuchar musiquita en español y yo musiquita en inglés, ¿no? Sí, va, ahí nos retroalimentamos. Claro. Puede que esta se te complique. A ver. ¿Quién es tu artista favorito? Todos los tiempos. ¿De todos los tiempos? Todos los tiempos. No, está muy difícil. Es que global, así, mundial. No sé, está muy difícil, ¿no? Porque lo que te decía, al final la vida tienes etapas, entonces. Sí. Obviamente, los de ahorita, con los que he crecido, siento que son más trascendentales para mi vida que, no sé, con los que era cuando niño, entonces no los podría como poner por ahí. Pero si te dijera de todos los tiempos, del que más me he vuelto fan, así, de ir a conciertos y de comprar merch y cosas así, pues te diría Bad Bunny, porque pues ha sido por el que he viajado a conciertos, del que si me preguntas su discografía me la sé completa, entonces sí, yo creo que mi artista favorito, y no me da pena decirlo, para mí Bad Bunny es top artista, flows, musicalidad, todo, entonces para mí sí,
el conejo, te diría. Y lo sigo desde 2016, así. Entonces creo que OG. Me gusta mucho lo que hace. Pero real OG, porque hay unos fake OG de Bad Bunny. Claro. Pero ahora que tengo 10 temas de Bad Bunny que no se sabe la mayoría, ¿sabes? A ese nivel. Entonces te diría que el conejo puede ser, sí. Hablando de un average de toda mi vida. Claro. Me parece interesante, repito, no podría decir tanto porque realmente lo único que he escuchado ha sido como de las top y de Data de Tiny, a lo mejor. Pero sí, realmente eso no sabría decirte, pero está bien, cada quien. No, pero te toca ponerte a esa, porque también tiene mucha música buena y creo que a veces lo encasillan en hacer reggaetón, pero hay muchísimas cosas de él que... Sí, y sobre todo pues de esos años, de 2016, 2018. Están súper infravaloradas, te diría. También, hablando de favoritismos... ¿Cuál es tu álbum favorito ever? Bro, es que tienes esas preguntas. No, esta la tengo fácil. Mi álbum favorito sería Sauce Boys 2 de Eladio Carrión. Es uno que tiene una portada verde. Tiene 15 temas, 16 temas creo. 16 palos. O sea, no tiene skips. Literal es mi álbum sin skips. Que me lo puedo echar del 1 al 16 y todos los temas me gustan, me los sé todos ya. Porque tuve una época que lo quemé a morir, o sea, escuchaba tema tras tema tras tema. Entonces te diría que Sauce Boys 2 de Eladio Carrión. No lo has escuchado tampoco. No, no, no te voy a ponerte a darle a Sauce Boys 2. Eso es una joya, es una puta obra de arte. Va, lo anoto, ahí lo tengo de tarea, ya tengo tarea para anotar. Te toca anotar, 100%. Es un. Y además que mezcla trap, dancehall, pop, o sea, el panita hace todo en ese álbum, es una locura y en todo suena espectacular. Entonces te lo tienes que ver. Va, perfecto. Muy, muy bueno. Perfectísimo. Y a todos en casa que no lo hayan escuchado, sos buenos. Esta pregunta me encanta preguntarla a cantantes. Venga. Que solo han sido dos, pero bueno. Venga. Si pudieras colaborar con cualquier artista, esté vivo, esté muerto, lo que sea, ¿con quién harías la canción de tus sueños? ¿Puedo elegir dos en un mismo tema? Claro. Yo haría un tema con... Mira, te voy a tirar... No dos en el mismo tema, sino dos elecciones. Sí. Para el Pipe de niño... Te va a hacer raro, pero... Haría un temita con Juanes. ¿Sabes quién es Juanes? ¿El de la camisa negra? La camisa negra, Juárez, para Billoni. Pero en la actualidad, creo que, obviamente, Eladio Carrión. ¿Y por qué? Porque creo que la música que hace él es la que más se parece como al goal de lo que quiero hacer yo en trap, ¿sabes? Entonces, como que los beats, la musicalidad, el flow, el delivery que tiene, todo esto me recuerda mucho a lo que quiero hacer yo. Entonces creo que te diría que Eladio, sin duda. Perfecto, me parece interesante eso. Y no pasa nada, pues cada quien, ¿no? O sea, no hay tema en eso. Y Juanes, o los dos en un tema, Eladio. Uf, y Juanes. Top collaborations of all time. Y por último, the last question. ¿Qué le dirías a tus fans que están viendo este video? Les diría que pronto voy a sacar un álbum, muy pronto, o sea, menos de lo que se esperan, entonces atentos porque se viene por ahí y este está mejor que el anterior, así que no diré nada, pero se viene por ahí en 3-2 semanitas. No diré más, pero atentos. No fucking way. Puras exclusivas en el canal para que vean. Pura exclusiva aquí tenemos. Ay, pura verdad, Pipe, muchas gracias por acceder a la entrevista, verdad. Un gran gusto y sobre todo pues que me dejaras entrar en tu cueva, la verdad. Te lo agradezco mucho, muchas gracias. Estuvo impresionante. Me gustaría entrevistar a más artistas en un futuro. Apoyen, carajo, apoyen para poder seguir trayendo gente de calidad, como de que no. Y pues, ¿algo último que quieras agregar? Nada, bienvenidísimo siempre, mi bro, un gusto estar contigo, comentarles y contarles un poquito de Eras. Y qué bueno que te haya gustado el álbum, bro, de eso se trata la música y me alegra que hagas contenido al respecto, bro, siempre apoyando y las puertas de mi casa abiertas siempre.
Sí, hay que apoyar los proyectos pequeños, hay que apoyar a todos los artistas independientes, hay que mostrarles amor, carajo. Wow. Porque el trabajo lo hacen con amor. Pero bueno, muchas gracias, gente. Recuerden seguir a Pipe Toro, todas sus redes están aquí abajo en la descripción. Ahí está la exclusiva, ya la escucharon. Si no cumple, funa. ¡Ey, serial! Se viene. Gracias por ver, yo soy Ángel Gam. Y nos vemos en otro video, entrevista, podcast, lo que sea. Bye bye.